Estimados docentes y funcionarios, muy buenas tardes y bienvenidos. Agradecemos su presencia a este evento que la Rectoría y el Departamento de Comunicación y Publicaciones han organizado como reconocimiento a la tarea que todos ustedes han realizado como voceros institucionales. En el marco de la conmemoración del Día del Periodista, recordamos la tarea que el cubano Manuel del Socorro Rodríguez concretó al lanzar el 9 de febrero de 1791 el papel periódico de Santa Fe, primer semanario de circulación en nuestro país. Según el Círculo de Periodistas de Bogotá, este hito histórico marcó el inicio del periodismo como profesión en Colombia y por ello se celebra el Día del Periodista Colombiano. Desde 2017, escogimos este mes para celebrar también la labor que ustedes realizan como voceros institucionales. La selección de esta fecha no es fortuita, porque ustedes son la voz de la Universidad Central en los medios de comunicación. Con cada intervención, columna, investigación y opinión, ustedes le han permitido a la universidad tener una presencia activa en los medios de comunicación. Además, al orientar la opinión pública con sus conocimientos, han aportado al cumplimiento de una de las principales funciones de cualquier institución de educación superior, incidir positivamente en su entorno. El orgullo de pertenecer a la comunidad unicentralista se siente cada vez que los vemos, escuchamos o leemos en uno de los medios de comunicación. Gracias. Para el Departamento de Comunicación y Publicaciones, es gratificante recoger los frutos de 9 años de trabajo en los que hemos incentivado a nuestros expertos unicentralistas para que sean portavoces de esta institución. Por eso hoy celebramos el contar con una red de 150 voceros que han aparecido en diferentes medios y que en 2018 el nombre de la universidad haya aparecido 2.100 veces en los medios de comunicación, 1.500 de estas gracias a ustedes. A continuación, los invitamos a ver el siguiente video. Sus voces expanden la misión de la Universidad Central en la formación de los profesionales que necesita Colombia. Ustedes representan a la universidad ante el país a través de los medios de comunicación. En 2018 pasamos de 120 a 150 voceros y seguimos creciendo. Facultad de Ciencias Administrativas, Económicas y Contables. Y un profesional que reúna la competencia técnica para poder desenmarañar la complejidad de la norma tributaria que en Colombia es extremadamente densa. Tatiana Muñoz, directora del Departamento de Administración de Empresas de la Universidad Central. Profesora, muy buenos días, bienvenida a Noticias RCN. Buenos días, muchas gracias. Gran parte del gasto de los hogares se ha dedicado a la compra de celulares y adquisición de aparatos tecnológicos. Se trata del profesor Jorge Bojacá, docente de Mercadología de la Universidad Central. Tenemos unas variables muy cortas en el sentido de sus abreviaturas. Que Rebeca Lozano, docente del Departamento de Mercadología de la Universidad Central. Sobre esta base, sobre la organización, es que nosotros tenemos que todos los días hacer llamativo nuestro negocio. Está con nosotros la doctora Yolanda Ruiz, licenciada, ella es docente del Departamento de Contaduría de la Contaduría Pública de la Universidad Central. Iremos en la reforma tributaria. Ya ganar 2.5 salarios mínimos, eso ya es tributar. Personalmente, el hecho de que varios profesores de mi universidad estén presentes en medios de comunicación me genera orgullo, ya que esto demuestra que estamos contando con profesionales altamente calificados, los cuales pueden ser críticos en temas económicos, como lo es la inflación, comercio internacional, entre otros, los cuales sirven de mucho para la sociedad en general. Me parece excelente que los docentes sean llamados por los diferentes medios de comunicación para ser preguntados por su experticia. Además de esto, esto le da reconocimiento a la universidad y ayuda, así como lo hizo con la acreditación de alta calidad que obtuvimos hace pocos meses en la universidad.
Facultad de Ciencias Sociales, Humanidades y Arte. Una realidad, no pensamos, tenemos la cultura de que vamos a ser relativamente eternos. En términos coloquiales podríamos decir que es un gran novelón y tiene un impacto regional profundamente grande. Miedo a estar a dormir solo en la noche, desconfianza a los adultos. Freddy Leitón, docente del Departamento de Publicidad de la Universidad Central. Que es un centro de formación para todas aquellas personas que deseen aprovechar YouTube como un medio influenciador. Caracol Radio consultó con el abogado de la Universidad Central, Octavio Rubio. En materia de proceso disciplinario, las normas y las obligaciones de los trabajadores están definidas en el contrato de trabajo. Raúl Moreno, experto en temas del conflicto armado de la Universidad Central. La operación fue narrada, descrita y mostrada casi en un estilo cinematográfico. Que los profesores de la Universidad Central aparezcan en medios nacionales e internacionales me llena de orgullo, por supuesto porque he recibido conocimiento teórico, incluso práctico, de parte de ellos en clases en las que hemos estado. Y saber que el trabajo de la universidad ha estado enfocado en conseguir o emplear de alguna forma a personas que están en esa formación académica tan enfática, también me llena de orgullo. Los profesores que me han dado clase me han enseñado y me han orientado para ser una muy buena profesional a futuro y como estudiante unicentralista me enorgullece ver a los profesores de mi facultad en los medios de comunicación, no solo en los nacionales, sino también en los internacionales, hablando de temas coyunturales, temas que se ven día a día. Facultad de Ingeniería y Ciencias Básicas. Están activamente o físicamente activos por el ejercicio de andar en bicicleta. Creo que allí también el gobierno entrante debe establecer unas estrategias muy claras. Gradientes altos característicos de las laderas de la vía al llano. Experto en electrónica, Pedro González, profesor de la Universidad Central, explica las posibles causas de esta falla. Uno sí nota que son sistemas ya antiguos. Diana Cristancho es ingeniera civil, es experta en temas ambientales. Es docente de la Universidad Central del Programa de Ingeniería Ambiental. Estamos hablando de basura doméstica. Cuando hay basura doméstica, hay tres clases de basura. Hemos visto cómo la Universidad Central se ha vuelto referente para la sociedad, inclusive hemos visto cómo los canales de televisión más importantes como lo son Canal Caracol, RCN o City TV, nos han visto como referente en los diferentes temas de la actualidad y que son cruciales para el desarrollo de la ciudad. Para nosotros como estudiantes es un orgullo ver cómo estos conocimientos se van afianzando y cómo nos brindan tanto a nosotros los estudiantes activos como a los egresados miles de oportunidades laborales y educativas. Entonces se ve un gran esfuerzo y que nos beneficia tanto a la universidad como a nosotros los estudiantes. Como estudiante de la Universidad Central me siento muy orgullosa y me gusta la idea de que nuestros docentes, esos que nos acompañan en las diferentes asignaturas, tengan una posición y una participación activa frente a los medios de comunicación, dado que esto nos da una motivación a nivel profesional de tener una posición crítica, analítica en los temas del diario vivir. Además de la reciente acreditación institucional, nos llena de orgullo y nos da una posición destacada a nivel nacional. Con ustedes, como voceros, logramos una mayor visibilidad de nuestra alma mater. Los chicos toman decisiones a muy temprana edad y esas decisiones generan unas dinámicas donde no hay lo que yo denomino unos mecanismos de contención. Significará para el centro de la ciudad y para sus habitantes y su población flotante, que llega a cerca de 1 millón de bogotanos que entran y salen del centro de la ciudad todos los días. Tenemos mucha fuerza en los programas que tienen que ver con la interfaz entre los programas entre ingeniería y ciencias.
para mí es un orgullo ver a diferentes miembros de la comunidad unicentralista representando nuestra institución en diferentes escenarios por sus conocimientos, logros o finalmente por sus destrezas, capacidades personales que nos hacen sentir orgullosos. Y contribuimos con múltiples reflexiones acerca de la realidad del país en medios internacionales, gracias al conocimiento de la academia. Mayores de tercera edad, pues terminen involucrados en el consumo de sustancias psicoactivas. Eso es un negocio sumamente redondo. Encuentra Jorge Yarse Tamayo, analista político de la Universidad Central en Bogotá. ¿Por qué el planeta entero está diciendo que Nicolás Maduro debe ceder el poder? Porque cooptó todos los poderes del Estado. With Eric Bihar, the Dean of Economy at the Central University of Colombia. We calculate that the size of the money laundering economy is approximately 1 to 3% of our GDP. Por toda su experiencia, conocimientos y colaboración, un agradecimiento inmenso a los expertos de la Universidad Central. Por su disposición, claridad y profundidad. Gracias, expertos de la Universidad Central. En este momento le damos un agradecimiento muy especial a los expertos de la U Central. Un abrazo muy grande y gracias por trabajar con nosotros. Gracias, expertos, Universidad Central. Gracias, expertos de la Universidad Central. Muchas gracias a los expertos de la Universidad Central. Gracias, expertos, Universidad Central. Gracias, expertos, Universidad Central. Gracias, expertos, Universidad Central. Gracias, expertos de la Universidad Central. Mil gracias a los expertos de la Universidad Central. Muchísimas gracias a los expertos de la Universidad Central. Hoy podemos afirmar que la universidad es mencionada 5 veces al día en promedio en un medio masivo de comunicación. Además, la pertinencia y calidad de sus intervenciones han hecho de la institución una fuente de información confiable y cercana a la sociedad. De hecho, les contamos que según los reportes de monitoreos de medios durante todo 2018, la Universidad Central estuvo entre las 10 universidades colombianas con mayor número de apariciones en medios con respecto a las otras instituciones de educación superior del país. Nos superan las universidades Nacional, Los Andes, El Rosario, La Javeriana y El Externado. En 2018 incursionamos también en la BBC de Londres como medio internacional y mantuvimos nuestra presencia en CNN en español. Por esto, en esta oportunidad, quisimos que el reconocimiento para ustedes se hiciera tangible a través del certificado que Giovanni y Carlos les están repartiendo en este momento. Uno de nuestros propósitos este año es colonizar nuevos espacios en medios de comunicación. Queremos destacarnos en temas puntuales y de coyuntura a través de artículos y columnas de opinión donde su conocimiento será fundamental para establecer los vínculos y alianzas y afianzar nuestra presencia en medios especializados. Indudablemente, nada de esto sería posible sin su apoyo, su colaboración, su disposición y su tiempo. Queremos hacer entonces un reconocimiento adicional a los voceros destacados por sus apariciones en medios. Así que invitamos al doctor Santos, obviamente como nuestro rector, pero también como hombre de periodismo, a dirigirnos unas palabras y hacer la entrega de los premios simbólicos. Muy buenas tardes. No están todos los voceros, pero sí están. Ustedes vieron la elocuencia testimonial de quienes han sido la cara de la universidad en los medios de comunicación, que le da una enorme presencia, pero sobre todo, alguien decía que se vuelve la universidad un referente interesante e importante de lo que tenga que decir la universidad sobre los problemas de este país. Algo tenemos que estar haciendo bien porque nos llegan ayer, por ejemplo, una comunicación de Razón Pública, que ustedes saben qué es Razón Pública, que quieren que la Universidad Central aporte a todas las opiniones sobre los problemas sociales, económicos, ambientales del país en ese medio digital tan importante que dirige Hernando Gómez Buendía. Es una invitación que no podemos desconocer. Pero vuelvo y repito, algo estamos haciendo bien, o mucho. A mis colegas, que son los voceros,
una felicitación muy franca y muy sincera de el papel que han hecho en este tiempo, que le da presencia y visibilidad a la universidad, que le participa a la sociedad colombiana de muchas cosas que hay que decir sobre tantos problemas. Seguramente se nos quedan muchos en los que nos gustaría decir mucho más, pero la universidad tiene una voz importante, tiene un reconocimiento por su credibilidad, y ahora que somos una institución acreditada con la alta calidad del Ministerio de Educación, pues eso tiene un calibre más importante. No porque no lo tuviera antes, pero ahora nos podemos presentar con unas credenciales bien distintas. Les agradezco muchísimo por estar acá. Le agradezco especialmente a todas las profesores, profesoras y estudiantes que han prestado su voz en los medios masivos y no tan masivos, que a veces se vuelven más importantes, en decir y participar en el debate público sobre lo que piensa la universidad. Una universidad que no tiene vocería es una universidad que no existe. Entonces quiero agradecerles muchísimo a todos aquellos que le han apostado a esto. Aquí no están los 120 voceros, 120 voceros, Ena. 150 voceros que tiene la universidad, que me consta que todos los días los medios de comunicación en un afán por tener voces autorizadas sobre lo que está pasando en este país que es tan complejo y tan complicado, busquen a la Universidad Central una orientación, una luz, una voz que ayude a que los colombianos entendamos un poquito las complejidades y las dificultades de lo que pasa en este país. Entonces, muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos en esta fecha un poquito tardía, porque el Día del Periodista es el 9 de febrero, pero el Día del Periodista realmente es todos los días. Todos los días, así no sean periodistas los voceros, siempre tienen algo que decir. Y ahora que hace tanta carrera el fenómeno del fake news, de las noticias mentirosas, del populismo informativo, la universidad sí que se vuelve importante, porque si ese terreno donde están de arena movediza, donde se están moviendo una cantidad de intereses sin ninguna independencia, sino más bien matriculados en ideologías o en tendencias sociales o en tendencias sexuales o en tendencias ideológicas muy marcadas, la universidad tiene la autoridad, como veo por los testimonios que he escuchado acá, la autoridad para opinar con independencia, pero con credibilidad. Hay mucha gente opinando que no tiene credibilidad y la universidad no puede dejar escapar esa oportunidad para fijar posiciones que tengan, a las que le crean, y tengan un impacto en la manera como se moviliza la opinión pública. La opinión pública no puede movilizarla única y exclusivamente la mentira, y la universidad no puede dejarle ese espacio a los que no están en el medio universitario. Yo no sé si escucharán a la Universidad Jorge Tadeo, tampoco sé cuánta gente oirá a la Universidad Javeriana o a la Universidad Nacional, pero sí sé que es muy importante la voz de la Universidad Central, porque ahora, con lo que ha mencionado Edna de la cantidad de veces que aparece la universidad, ya tenemos una voz constante y sonante, y sobre todo con credibilidad. Muchísimas gracias por acompañarnos. Bien. En primera instancia, el vocero destacado de 2018 es el profesor Andrés Nieto, a quien invitamos a pasar aquí adelante. Docente de comunicación social y periodismo, tuvo 697 apariciones en 2018. El profesor Nieto ha hablado sobre seguridad, cultura y convivencia ciudadana. El profesor Nieto ha hablado sobre seguridad, cultura y convivencia ciudadana. Y como decía el rector ahorita, yo creo que mucho estamos haciendo bien. Gracias a sus apariciones en medios, el profesor Nieto fue invitado por el Congreso de la República el pasado 1 de octubre a exponer el panorama de las armas blancas en Colombia como parte del proceso de configuración de un proyecto de ley al respecto. Entonces, muchísimas gracias, profe Nieto. Gracias.
A continuación mencionaremos a los voceros destacados por facultad. Es el turno para reconocer al vocero de la Facultad de Ciencias Sociales, Humanidades y Arte, el profesor Johan Avendaño. Pasa, profe. El profesor Avendaño, coordinador de la especialización en Geografía y Gestión Ambiental del Territorio, con 263 apariciones. Los temas que ha abordado el profe Johan son políticas públicas, migración, urbanismo, demografía y territorio, entre otros. Aprovechamos esta oportunidad para contarles que por sus constantes intervenciones ante los medios de comunicación, el profesor fue invitado por el programa Bogotá, ¿cómo vamos?, para que entregara sus aportes académicos, los cuales contribuyeron a enriquecer las mesas de trabajo sobre seguridad para el nuevo plan de ordenamiento territorial y de la ciudad. Entonces, muchísimas gracias y un aplauso para el profe Avendaño. De la Facultad de Ciencias Administrativas, Económicas y Contables es el decano Eric Bear, con 159 apariciones. Él no nos puede acompañar esta tarde. El profesor Bear ha intervenido en temas esenciales como salario mínimo, economía naranja y la macroeconomía colombiana. Sus apariciones en medios fueron tenidas en cuenta por la Alcaldía de Cartagena y estamentos de la capital de Bolívar para conformar la política pública de desarrollo productivo para la ciudad. Finalizamos con la Facultad de Ingeniería y Ciencias Básicas. Es el profe Jaime Fajardo, docente de Ingeniería Ambiental. Está por estos días. Acaba de dar una entrevista, Mercho está ahorita, la acaba de dar. Muchas gracias, profe. En 2018, el profesor Fajardo participó en diversos espacios informativos donde sus conceptos acerca de la calidad del aire que respiramos los bogotanos constituyeron el eje principal de las noticias que los ciudadanos percibieron a través de los medios de comunicación. Su experticia permitió que la universidad fuese protagonista académica e informativa antes y durante la jornada sin carro ni moto en la ciudad y en la reciente emergencia ambiental decretada por la alcaldía, la cual ha tenido un seguimiento continuo por los medios a lo largo de las dos últimas semanas. Para terminar esta jornada, queremos invitarlos a continuar ejerciendo esta invaluable tarea de vocería y a que nos ayuden a multiplicar esta labor, motivando a otros integrantes de la comunidad a sumarse a este grupo. Les reiteramos la invitación a seguir influyendo en la opinión pública, siendo protagonistas del acontecer de nuestro país y del mundo, con declaraciones sobre hechos y temas coyunturales que nos pongan como punto de referencia en el análisis de nuestra realidad a través de columnas, videos, audios y otras herramientas comunicativas. Les traduzco. Cuando ustedes vean, no esperen que nosotros los llamemos. Claro, siempre los estaremos llamando y los estaremos molestando cuando haya un tema de coyuntura, pero si ustedes ven que pueden levantar la mano y decir yo tengo algo que decir sobre este tema, nos llaman y nosotros los ayudamos, ya sea a elaborar una columna en un video. Hoy en día hay columnas en video, entonces que podamos estar muy conectados con la realidad, y bienvenidos todos sus aportes que son muy valiosos. Aprovecho para recordarles la permanente disposición del equipo de trabajo del Departamento de Comunicación y Publicaciones, presto a contribuir en hacer visibles sus logros en el desempeño de la docencia, la investigación y la interacción social. Es importante aprovechar este espacio para reafirmar el compromiso de la Universidad Central con el país y ratificar que nuestra naturaleza es crear con excelencia. Justamente por ello recibimos la acreditación institucional de alta calidad, un hito histórico que nos confirma como polo del conocimiento y que sin duda nos abrirá más las puertas de los medios de comunicación como uno de los epicentros en la formación de la opinión pública nacional. Por todo esto y en su honor, los invitamos a compartir una copa de vino. Feliz tarde y muchas, muchas gracias.
Y yo propongo un aplauso muy especial para Edna, que ha sido un motor de movilización de la opinión que produce la universidad todos los días. El Free Press que tiene la Universidad Central se debe fundamentalmente a la autoridad con la que hablan nuestros profesores y estudiantes, pero sobre todo a que Edna mueve y al equipo, y a Giovanni y a Carlos. Bueno, eso se vuelve. Muchas gracias, Edna.